mañana con nosotros, Alejandro y Sebastián Caballero, que ya le damos los buenos días y bueno, gracias por venir en esta mañana que lo hicieron madrugar para poder venir acá y a otros medios para contar un poquito el debut que tienen el próximo fin de semana, pero antes contarnos un poco cómo nace este grupo, Dulce Melodía estamos hablando, cómo nace este grupo en nuestra ciudad de Trinidad, bueno, ya Alejandro con más experiencia en lo que es la música, ¿verdad? ¿No? Ya tenía la vocalista de un grupo, luego dio ese paso para entrenar otro grupo nuevo, que también lleva ¿no? sus contras, porque es un grupo atrás, pero están incluyendo más jóvenes en lo que es la música, ¿verdad? Así que, buenos días, Alejandro, y buenas chances por venir también. Buen día, bueno, y bueno, venimos para contar un poquito lo que va a ser el domingo 7. Vamos a estar en la placita Vuelta del Echeverría. Va a estar a partir de las 18 horas. Va a ser. Y bueno, vamos a presentar un show para toda la familia, con temas tanto como los temas propios que hemos grabado. También vamos a tener unos temas cobre y unos temas para la gente mayor, para los chicos. De ahí vamos a estar recordando unos temas viejos de antes también. ¿Cuánto hace que se están preparando el grupo? Y hace, desde que arrancó la banda, unos 10 meses. 10 meses. Pero sí. Los ensayos arrancaron hace 4 meses. ¿No? Bien. Pero ya se van formando hace 10 meses y bueno, obviamente que tienen... Desde el inicio del Facebook, más o menos unos 10 meses. Bien. Hasta ese día que vamos a decir que él dio la noticia, vamos a decir, ya listo con experiencia, como decíamos, ¿no? Bueno, esa decisión de dar un paso al costado de un determinado grupo, te llevó a, bueno, a hacer otro grupo nuevo. Sí, sí, estábamos con Sebastián también, que bueno, no llegó a tocar, pero bueno, se ensayaba junto con nosotros. Y bueno, después de que nos separamos ahí, como era lo que a nosotros nos gustaba, agarramos y dijimos, no, no podemos dejar de hacerlo con gusto. Y bueno, salió la idea de hacer una banda nueva y empezamos a tirar un nombre. ¿Por qué Dulce Melodía? Pues básicamente es porque sobre todo los temas son todos románticos, letras de amor y todas esas cosas. Y se enfocaron en algo distinto que lo que antes se enfocaba, ¿no? Me parece que tomaron otro lugar, vamos a decir, y también dándole el estilo propio del grupo. Exacto. Lo que nos gusta. Exacto. Porque a los dos, coincidió que a los dos justo nos gusta la cumbia romántica y bueno, cayó Dulce Melodía en un momentito y... Bien. ¿Tuvieron otros nombres de alternativas? Salieron cantidades, ahora no me acuerdo, pero... Mucho. Estuvimos como de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana buscando el nombre y... Bien, salió ese, quedó. Bueno, y cuéntanos un poquito a ver cómo se ha formado el grupo. El grupo está integrado por 7, no somos 7, Sebastián está en el punteo, en el teclado. En teclado base lo tenemos a Antonio Rodríguez, con el cuero también. Ya tenemos a Pedro Burgo en el bajo. Gabriel Benítez está en la batería. Con Andrés en la espalda. Marcelo Casca en el guiro y Benítez. Perfecto. Y yo con temas propios me decían, ¿no? ¿Tres pueden ser? Tres. ¿Cómo son los nombres? Tu recuerdo, aquí estoy y el otro se llama Tú la perdiste. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Quién lanzó? ¿Voto? ¿Quién? Dos temas escribí yo y tu recuerdo lo escribimos junto con Sebastián ahí. Bien, ¿qué es hacer bueno, un tema para el grupo? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que tienen que estar o sea, pensando, estar dispuesto? ¿En qué momento hacen una letra o un tema? Sale, bueno, cuando viene la inspiración o empezás un día como que tenés ganas de escribir o ganas de tocar el teclado y empezás a sacar temas, a escribir letras, a escribir frases, todas esas cosas. Bueno, pues cuando ya tenemos una colmada juntas todas y empezamos. ¿Alguna de ellas refleja el sentimiento de alguno de ustedes en algún momento? No sé, sí. ¿Alguna en particular, Alito? Claro, no sé, tu recuerdo puede ser, pero... Bueno, recuerdo. Perdón, tu recuerdo coincidió en una historia que justo los dos nos pasó lo mismo. Bien. Mirá qué bien. Después también cuando vas a escribir, ponelo, mirá lo que le pasa a otra persona, lo que pasa a un amigo, y bueno, ahí... Bien. Claro, ustedes obviamente buscan el reflejo para poder invocarlo en una letra, ¿no? Bien. Bueno, y ahora este fin de semana el debut, que también mucha gente ya apoyándolo al grupo, aunque ya, o sea, no saben lo que es el grupo, en realidad no lo conocen, pero ya hay un apoyo desde el principio, yo creo que está el apoyo de la gente y con muchas expectativas, bueno, de poder verlos el próximo fin de semana, ¿verdad? Sí, la verdad que el apoyo de la gente, más bien de los amigos y la familia, la verdad es fundamental y bueno, siempre han estado ahí desde el principio, desde que salió la idea, bueno, tirando siempre para adelante y la gente de Facebook también comentando los videos
los temas que vamos sacando, los puñales me gustan y todas esas cosas. La verdad que el apoyo de la gente siempre estuvo más o menos. Bien, y de las radios también. Bien. Los medios se han portado muy bien con nosotros y muy agradecido. Perfecto. Lo único que hacemos igual, Guille, en este caso, ¿no? Y bueno, la Oficina de Juventud que está apoyándolos también, sí. Y es el evento que el próximo fin de semana es muy bien organizado por la Oficina de la Juventud, ¿no? Que también allá Guille anda atrás de cámara, era obvio que no podía salir de cámara porque tiene cara dormido, pero siempre está también apoyando la actividad del WIS, en este caso a ustedes como grupo. Bueno, todo pronto entonces para el fin de semana. Están, me imagino, están con ganas de que llegue el fin de semana, ¿no? Con nervios. Con nervios. Bueno, ya están acostumbrados al escenario también. No, bueno, es un peligro de ir a acostumbrarse. ¿Se van a presentar a lo que es el concurso de bandas o sí? Es el único grupo hasta ahora por del departamento, ¿no? ¿O hay otro más que se puede...? Creo que somos dos del departamento. Dos del departamento, bien. Que se presentan para el concurso de banda. Qué bueno, ya sabemos que la voz está porque Alito ya se destaca por la voz y bueno, hay muchas chicas que están esperando el momento, Alito, ¿no? En ese sentido, ¿cómo estamos en amores? Ahí, bien. Bien. Bien, bueno. No, porque muchas de las letras que por ahí tocas que. ¿No? Que sí, tocaste sí. Una chica. Puede ser yo que se pone nervioso en ese sentido. Bueno, Ulises, que tengan muchísima suerte para el fin de semana. Bueno, hagan ustedes mismos la invitación para el fin de semana. Bueno, los invitamos para el domingo 7 de abril, el próximo domingo, a partir de las 18 horas, en la Plaza Walter Echeverría. Perfecto, así que va a estar todo el grupo de Dulce Melodía por ahí, con temas propios, con temas que ya conocemos. Y bueno, más que nada apoyarlos, conocer este grupo nuevo y bueno, disfrutar de una tarde de música en la placita de Walter Echeverría. Que tengan mucha suerte, vamos a estar por allí con la cámara para después mostrarlo a los televidentes, los que no pudieran ir, cómo estuvo presentándose el grupo y también, bueno, mostrándole a la gente este nuevo grupo trinitario, como siempre decimos, que apostamos, apoyamos a lo que hacen los jóvenes hoy en día y más que nada en esto que es el tema de la música. Suerte y muchas gracias por venir. Gracias. Por favor, a las órdenes. Continuamos.